Sinaloa. Hoy tenemos una paisana mía, colombiana, Carolina López, una artista que hoy en día está radicada en Canadá. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por la invitación, Isabel. Encantada de estar con ustedes en este programa del que he escuchado tantas cosas, de tantas emociones y demás. Estoy un poco ansiosa. Yo quiero saber qué va a pasar acá. No, Carolina. Aquí realmente lo que buscamos es motivar a otras mujeres que en este momento pueden sentir que de pronto su luz no se está irradiando de la forma que tiene que ser, que sus talentos no se están explotando. Y a través de mujeres como tú, que de alguna manera han logrado destacarse y han logrado cumplir sus sueños, es una fórmula que hacemos aquí en Eva. Carolina, pero yo quiero que tú nos cuentes un poquito de tu historia, cuéntanos un poquito de por qué surge este amor hacia la música, hacia la actuación, porque también actuaste en Colombia y en general hacia el artista. Bueno, creo que cuando uno nace artista no hay más opciones, o sea, simplemente es algo que viene contigo. Yo llevo actuando 17 años, así que la mayoría de la gente me conoce por el tema actoral, pero pasa que mi papá era un gran músico, siempre estuve rodeada de música. En Colombia crecí con bambucos, boleros, música vieja colombiana, mi papá guitarrista, cantante, tocaba también el tiple, mi hermano productor musical, así que la música siempre hizo parte de mi vida. Pero en algún momento, con muchos cambios en mi vida, por los cuales además decidí venirme a Canadá, pasaron muchas cosas en mi vida que me movieron, entre esas la muerte de mi papá, entre esas situaciones como me iba a casar y no me casé, y bueno, creo que en un momento entramos en más detalle de todo ese tema, pero básicamente la música siempre estuvo ahí y pensé, sabes, la vida es tan corta para no aprovecharla, pero a la vez tan larga para vivirla de la misma manera y no arriesgarnos a tocar todos esos temas y este tipo de cosas que nos llaman y que nos piden estar ahí, porque siento que son llamados además. Completamente de acuerdo. Y bueno, tú cuentas, eras una mujer reconocida en Colombia. Eras una persona que actuaba en digamos que en series y en telenovelas muy, muy importantes. ¿Cómo una mujer con esta trayectoria se va además a Canadá? Porque tú dices Miami, ok, de pronto el patio de atrás de Colombia, pero Canadá, ¿cómo tomas esa decisión, Carolina? Bueno, volvemos un poco a lo que te conté que me movió mucho. También estaba en un personaje que fue muy importante, que me marcó mucho y fue el personaje de la Yuya en La Mamá del 10. Este es un personaje, para quienes no lo conocen, muy real y muy de la calle. Fue un personaje con el que me involucré muchísimo y además que este personaje fue como el salvavidas que tomé cuando mi papá partió y empecé a hacer esta grabación a los 9 días después y era comedia. Así que este personaje, digamos que de alguna manera yo le puse toda mi carga emocional, le puse una cantidad de altibajos y demás. Y cuando terminé el personaje, estaba cerca de terminar con la historia, además de haber vendido mi apartamento, haber perdido plata, haber dicho me caso y ya no me caso porque resultó que había ahí un maltrato psicológico que no estaba dispuesta a aceptar, que además se hizo público y fue un poco triste además porque sentí que en vez de apoyarnos como mujeres fueron las mismas mujeres las que me pusieron un poco contra la pared diciéndome ¿es cierto o solo quiere llamar la atención? Y una cantidad de cosas que pasaron en mi vida que finalmente decidí irme y decir no estoy siendo feliz acá, amo a mi país, pero siento que terminé lo que tenía que hacer. Decidí tomarme un tiempo completamente personal. Creo que además como artista es importante salir de la zona de confort porque cuando entras ahí no hay vuelta atrás.
sé de muchos actores que claro, les va muy bien, pero se quedaron toda la vida haciendo el mismo personaje, haciendo lo mismo, y siempre le he tenido un poco de miedo a esto. Así que, como lo hice en algún momento de mi vida, que arranqué con maletas y 800 mil pesos de Medellín a Bogotá, esta vez lo hice de Colombia a Toronto, a Canadá, obviamente con más recursos, con más experiencia, con toda una carrera de 17 años y con miedos también y con incertidumbre, pero también con mucha emoción de vivir esta experiencia. Te cuento que yo me vine para acá sin inglés, así que me vine a estudiar inglés. Estuve estudiando inglés intensivo, lo cual fue bastante fuerte, 6 horas por día, así que 5 días a la semana, 6 horas, así lo hice por 4 meses, casi me exploto. Y bueno, ha sido un proceso muy lindo, y lo que tú dices, de alguna manera dejé mi plan de vida en el punto más alto, pero creo que solamente las personas que se van por algo más y se arriesgan por algo más, finalmente pueden adquirir algo más. Yo creo que ahí tú hiciste algo muy importante, y es el hecho de que no dejaste que el medio o que tu carrera sea quien defina tu destino. Que el hecho de uno estar arriba o de ser exitoso en algo no te limita a cambiar drásticamente lo que estás haciendo y poder volver a lograr el éxito. Y creo que esa es una decisión que te aplaudo y que además es muy difícil de tomar. Tú hablaste de dos temas muy interesantes. El primero, la muerte de tu papá, porque además tú abordas la muerte en tus temas musicales y la abordas de una forma completamente diferente. Y el maltrato psicológico, y que lo lograste identificar a tiempo. Y yo quiero que después de este corte hablemos un poco de estos dos temas, porque hay muchas mujeres que viven en un maltrato psicológico con su pareja de años, esposos, novios, y que no logran identificarlo. Yo creo que esa herramienta que tú tuviste puede ser de mucho valor para muchas personas que nos están viendo. Así que vamos a un corte y regresamos con Carolina López aquí en Por Culpa de... Somos Comero Insurance. Estamos ubicados en Miami, Florida. Por más de 5 años hemos ayudado a más de 1,000 familias y más de 500 nuevos residentes en Estados Unidos, en todo tipo de condiciones y estados civiles. Permítenos crecer contigo. Woodcock, todos los electrodomésticos que buscas para tu hogar. Las mejores marcas a los mejores precios. Refrigeradores Top Freezer, desde $399.99. Lavavajillas, desde $299.99. Estufas, desde $389.99. Lavadoras, desde $359.99. Secadoras, desde $359.99. Microondas, desde $89.99. Solo en Woodcock. Puedes comprar online en www.woodcock.us. Contáctanos 786-299-5141. Estamos ubicados en Miami, Florida.